esa rodilla. ¿De acuerdo? Son 6 minutos antes de cada carrera y esto va a prevenir muchas lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, sin esperar, porque en 8 minutos salimos, Carlos nos va a explicar ejercicio por ejercicio. Yo lo voy a hacer y vosotros por parejas, porque no hay pared para todos, los que tengan pared en la pared y los que no se apoyan uno contra otro. Yo lo voy a hacer con Carlos. Bueno, lo hago primero en la pared y luego con Carlos para que lo veáis todos, ¿de acuerdo? Como tú quieras. Entonces, el primer ejercicio es ponernos de puntillas. Empieza Carlos. Nos ponemos por parejas mejor porque no tenemos hueco para todos, ¿vale? Pareja sería así. Bueno, el primer ejercicio vamos. El primer ejercicio es ponernos de puntillas y bajar. Ponernos de puntillas y bajar lentamente 10 veces. Apoyados contra la pared para que esté un poquito el estiramiento. Venga, una vez hecho 10 veces. Ahora, nos vamos a desplazar. Nos desplazamos lateralmente, mirando el modelo. Cruzando por delante y por detrás la pierna que va por delante. La idea de esto es ir dando al tener diferentes torsiones, ¿vale? Para que vaya calentando y para que la parte también vaya calentando. Y ahora, unos pasitos marcha atrás. Venga, y ahora vamos para atrás. Hay descoordinación, ¿eh? Se nota la gente de pera lejos. A ver, si os dais cuenta, cuando camináis para atrás, ponéis más en tensión el tendón. Y el objetivo es que el colágeno de estos tendones y estas...
Un aplauso para vosotros y muchas gracias por la participación. Ahora quería, como no es el momento de daros mítines ni palabras, quería Ángel dedicaros unas palabras, Ángel Masas, que todos le conocéis. Con lo cual, Ángel, hace... ¿qué? ¿Ruth? No sé, me preguntan por Ruth. ¿Ruth? ¿Tú? No sé. Ah, se ha ido. ¿Ruth? ¿Raúl? Bueno, se ha ido, se ha ido. Ángel. Bueno, nada. Es medio minuto porque hace mucho calor, ¿vale? Muchos me han preguntado luego, oye, ¿de estiramientos qué hacemos? No digo nada, simplemente que hay que estirar un poquito para volver a la normalidad, ¿de acuerdo? O sea, cuando terminamos la carrera, no he visto a nadie estirar, a nadie. Pero los mismos estiramientos que hemos hecho, hay que hacerlos. Pero bueno, esto no era más que una excusa para permitirme la licencia, con el permiso de Ángel y de la Federación de Atletismo. Quería permitirme la licencia de dedicar personalmente, cada uno tiene su dedicatoria especial, pero ahora tengo el micrófono yo. Entonces quería dedicar esta carrera a un gran amante de este pueblo, un gran amante de esta carrera. Y he corrido con sus zapatillas hoy, me las regaló su mujer, Celia, y quería dedicar esta carrera a Alberto, ¿no? Un gran amante de este pueblo y de esta carrera. Camiseta que estaba de Alberto por ahí, señor. Bueno, ahí arriba está Alberto, mirad la camiseta. Ahí está. Bueno, pues por Alberto y por los que por desgracia nos han dejado antes de tiempo y que amaban este pueblo y esta carrera, ¿vale? Fuerte abrazo. Gracias. Bueno, como el sol no tiene piedad con nosotros, para hacerlo lo más breve posible, vamos a ir llamando a todos los que de alguna manera habéis obtenido un premio. Pedimos rapidez todo lo que podamos para agilizar esto, porque el sol nos está castigando mucho y también para llegar al tentempié. Nos falta Noelia, la primera clasificada. Noelia Sánchez. Tenemos a Noelia Sánchez. Vamos con la categoría prebenjamín masculina. En cuanto tengamos la foto, ahí está Peque. Un fuerte aplauso para ella. A rayas. Un fuerte aplauso para los tres. A podium. Primero Hugo, segundo Bruno, tercero Samuel. Subiros allá al podium, campeones, que os agradecemos la foto. Y mientras están entregando los premios a Hugo, Bruno y Samuel, Rubén Manjón y Saúl Delgado, cuarto y quinto clasificado, acercaros aquí a la zona de podium. Que tenemos una sorpresa para vosotros. Rubén Manjón y Saúl Delgado, cuarto y quinto, que van a tener su diploma de participante, como no. Ahí viene el otro Peque, un fuerte aplauso para los cinco. Ahora allí con la foto, campeón. Ahí tenemos a Hugo, Bruno, Samuel, Rubén y Saúl, un fuerte aplauso para los cinco. Enhorabuena, en categoría Benjamín femenina, primera clasificada. Felimar Isabela, Rubano García, por favor a podium. Ahí la tenemos con el dorsal 576.
primera clasificada de la categoría Benjamín femenina. En categoría Benjamín masculina, tercer clasificado Marcos Romero Salgado, segundo Manex Izaguirre González y tercer y primero Bruno García Quintanilla. Los tres a podio, por favor. Marcos tercero, Manex segundo, Bruno primero. Y les acompaña como cuarto clasificado Gabriel Fernández Chávez. Ahí tenemos a Gabriel con el Filipe y toma. Y Gabriel con el cuarto clasificado que tiene su diploma. Fuerte aplauso, posamos para la foto. Bruno, Manex, Marcos y Gabriel. En categoría alevín femenina, tercera clasificada, Irene Pascual Mangas. Gracias a Irene. Segunda clasificada, Adriana Fernández Chávez. Y vencedora de esta categoría alevín femenina, Nerea Muñoz López. Ahí tenemos a Nerea, como ganadora. Y las van a acompañar en el podium como cuarta, quinta y sexta clasificada para obtener su diploma de participante. Valentina Zaino Zorita Biota, Diana García Delgado y Sofía Delgado Rodríguez. Las tres subir también al podium, por favor, para recibir el diploma. Valentina, Diana y Sofía. Ya las tenemos para la foto. De la categoría alevín femenina, Nerea, Adriana, Irene, Valentina, Diana y Sofía. ¡Fuerte aplauso! Falta una. Bueno, ya le entregaremos el diploma. O algún familiar. Arreglado. Pues tenemos la foto, vamos con la categoría alevín masculina. Tercer clasificado, Julen Ramos. Ahí lo tenemos. Segundo clasificado, Sebastián Rodríguez López. Y vencedor, Christopher Santiago. Ahí tenemos a los tres primeros clasificados de esta categoría de bien masculina. A los que pedimos que les acompañen en el podium, Guillermo Alaminos, Diego Mejías, Miguel Mejías, Ian Calles y Olay Junquera, para recibir su diploma. Cuarto, Guillermo Alaminos. Quinto, Diego Mejías. Sexto, Miguel Mejías. Séptimo, Iván Calles. Y octavo, Olay Junquera. Ahí los tenemos posando para la foto. Un fuerte aplauso para Christopher, Sebastián, Julien, Guillermo, Diego, Miguel, Iván y Olay. Oye, que nos falta uno. Pues vamos a repetir la foto, no pasa nada. Venga, repetimos ese fuerte aplauso para ellos. Vamos con la categoría infantil femenina. Tercera clasificada, Marta García Sánchez. Ahí viene Ruth para completar este cuadro de honor de la carrera. Fuerte aplauso para Marina, Aitana, Marta, Aminata y Ruth. Vamos con la categoría infantil masculina. Tercer clasificado, Unai Villegas Ramos. Ahí tenemos a Unai. Segundo, Diego Alaminos Calvo. Y vencedor, Jonas Mateos Rodríguez. Pues
tenemos a Jonas, vencedor de la prueba, y a Diego, segundo clasificado, mientras reciben sus preseas. Pedimos que acompañen Pablo García Marcos como cuarto clasificado, Enol Junquera Tessier como quinto y Samuel Román Santiago como sexto para recibir su diploma. Y ahí por detrás tenemos al otro chaval, ahí estamos ya todos, posamos para la foto. Un aplauso para Jonas, Diego, Unai, Pablo, Enol y Samuel. Vamos con la categoría cadete femenina, segunda clasificada, Jimena Delgado Boix. Luego tenemos a Jimena, que no la vemos moverse por el público, ahí viene ya Jimena. Y vencedora, Iris Sánchez Bernardino. Subimos al podio, chicas, para la foto, subir al podio para la foto, enhorabuena, Iris y Jimena. En la categoría cadete masculina, tercer clasificado, Maren Presa Ochoa, segundo clasificado, Adrián Santiago Ramos, y vencedor, David Sebastián Santiago. Fuerte aplauso para los tres. David Sebastián primero, Adrián segundo y Maren tercero. Ahí tenemos a los tres, David, Adrián y Maren, un fuerte aplauso. Vamos a comenzar con los premios de la carrera, dentro de ella la categoría juvenil. En categoría juvenil femenina, la vencedora ha sido Miriam Martín Delgado. Un fuerte aplauso para Miriam. Y en categoría juvenil masculina, vamos a hacer la entrega simultánea, el vencedor ha sido Carlos Basas Vicente. No es juvenil Carlos, su hermano Javier sí, ¿a que sí? Javier sí, había un baile de dorsales. Por tanto, el vencedor es Alex Ortega. Alex, a podium, disculpa el error. Alex Ortega, primer juvenil. Sube, sube a podium. Sube al podio. Ahí, importante subir al podio en esa foto. Y en categoría senior masculina, repetimos, los premios acumulativos, el vencedor es José Ignacio Lastras Escolano. José Ignacio, enhorabuena. En categoría veterana femenina, la vencedora ha sido
Mercedes Delgado Pascuali. Mercedes, un fuerte aplauso para ella. Subimos a podium para la foto. Sube, sube a podium, por favor. Ahí está, muy bien. Bueno, enhorabuena para Mercedes en categoría veterana masculina. El vencedor ha sido Dani Baena. Un fuerte aplauso para Dani. Vemos unos apoyos, por favor, para la foto. Ahí está. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Dani Baena. En categoría local femenina, la vencedora ha sido Eva Fidalgo García. Que tienen un pin totalmente artesano de moleras que acaba de hacer entrega Ángel al alcalde a la vencedora. Por tanto, bonita iniciativa, un fuerte aplauso. Ese pin de moleras, poca gente la tiene, ¿verdad, Ángel? Los elegidos. Solamente los elegidos, me está diciendo. Pues Eva ya tiene el suyo y Daniel Basas. Lo tenemos, tendrá el suyo también como primer clasificado. Daniel Basas Vicente como primer clasificado local de esta legua castellana de moleras. Ha recibido su medalla y ese pin especial con el que el ayuntamiento ha querido premiar a los primeros atletas locales de esta legua. Enhorabuena. No te caes. Y vamos ya con los premios gordos de hoy. Los de la categoría absoluta, los tres primeras mujeres y los tres primeros hombres. En categoría femenina, la tercera clasificada ha sido María Gómez Hernández del Club Deportivo Alcer. Fuerte aplauso para María. Segunda clasificada, Eva Fidalgo García. Eva, por favor, ahí, volvemos a podium. Recordad que la categoría local es la única que acumula. Eva, se va a poner la foto. Por ese hecho de ser de la localidad. Y ese premio especial para ellos y para ellas. Y en primer lugar, la vencedora absoluta, Esther Cruz Sánchez. Bueno, la primera clasificada tiene ese detalle, ese premio especial de una noche en el albergue de la Cabañuela. Bueno, vaya premiazo, venga, un fuerte aplauso ahí. Y en categoría masculina, y esto no pone fin a la entrega, tenemos sorteos, chicos, o sea que nadie se vaya. Y que tengan los a la mano todo el mundo. Tercer lugar para José María Zorita Biota Pérez, del Club Deportivo Bedunia. Segundo lugar para José Ignacio Lastras Escolano, del Club Deportivo La Armuña. Primera posición para Alejandro Diego Montero.
Ahí tenemos a los tres primeros clasificados de esta categoría absoluta. La verdad que los premios no son acumulables. Él ha sido el segundo de la categoría absoluta. Gracias, José Ignacio, por comprender el error que he cometido. Y José Javier Santos Collados está por ahí. Eso. Perfecto, muchas gracias. Que ha sido el cuarto, José Javier Santos Collado. De Madrid, no tenemos club ni nada, pues no se ha leído el reglamento y de momento se queda sin premio. tendrá que reclamarlo, no sé si cómo caéis vosotros. Eso ya, lo que disponga la organización. Sánchez Chacón, Jota Félix, lo tenemos. Ahí tenemos que suba el primer lugar del podio. A ver si no me caigo. Bueno, hay una señora pulsera de plata artesana de Moderas con el que ha sido agraciado por parte del ayuntamiento. Enhorabuena. Y aquí tenemos a José Javier Santos Collado, que nos vas a disculpar el error para recibir tu premio como primer clasificado senior. Y esa foto, ese aplauso merecido. Bueno, como el sol.